llegar a la tercera edad es un privilegio. Y envejecer también es un privilegio. Solo que hay que hacerlo de una manera lo más adecuada posible. Hoy en día hablamos del envejecimiento, de tres maneras de envejecer. El envejecimiento normal, el envejecimiento patológico, es decir, cuando llegamos al envejecimiento, pero con enfermedades que discapacitan esta etapa de nuestra vida. Y hoy hablamos de un envejecimiento exitoso. Envejecer exitosamente implica otra manera de envejecer. O sea, hoy en estos tiempos, cuando las cifras de adultos mayores han aumentado considerablemente, todos sabemos que es una preocupación desde todos los puntos de vista, de todos los gobiernos, del mundial, es una preocupación por las cifras y sobre todo Cuba, que lleva un alto índice de envejecimiento. El proceso de envejecimiento que experimenta la población cubana requiere cada vez más de la atención a las personas de la tercera edad. Las proyecciones socioculturales son una certera vía que aglutina y despierta en los adultos mayores las ansias de vivir y aportar. La práctica del Tai Chi Chuan y la cátedra del adulto mayor son espacios amigables para un envejecimiento óptimo. Yo padezco de artritis general, tengo osteoporosis y tengo un cálculo en el riñón. Me sentía muy mal. Estaba en mi casa, estaba jubilada de educación. Entonces una amiga mía que asistía aquí, Caribe Afaña, a esta actividad, fue a mi casa y me convenció de que yo asistiera aquí al Tai Chi para mejorar mis condiciones de vida. Entonces yo lo dudé un poco, pero dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y en buena hora me recomendó realizar todas estas actividades que yo realizo aquí, ya que desde que estoy aquí he podido seguir viviendo con mi patología, con mis problemas de salud, he mejorado mis problemas de salud, he podido ya integrarme a la sociedad con utilidad. Si vamos hacia un envejecimiento activo, la práctica del Tai Chi es muy beneficioso para las personas ya que caen en una edad adulta mayor, personas mayores que también están en la edad media, y necesitan pues relajarse, eliminar el estrés que nos está ocupando mucho en nuestras vidas diariamente, y bueno, pues nos ayuda a mejorar nuestra salud mental. Pues entonces hemos dispuesto espacios que permitan lograr este envejecimiento exitoso, es decir, todo nuestro sistema de salud se enfoca hacia un envejecimiento normal. Pero la cátedra del adulto mayor aparece para provocar en el adulto mayor, o sea, y digamos, ya decimos no adulto mayor, sino personas mayores, un envejecimiento exitoso. Este espacio nos permite proporcionarle a los adultos un lugar de encuentro donde aprenden, tienen conocimientos, también aportan sus conocimientos, pero a su vez buscan un grupo de amigos, un grupo social donde se relacionan, comparten, digamos, por ejemplo, cuando alguno está enfermo, otros los visitan, sienten algo espiritualmente, o sea, desde el punto de vista, cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar biológico, psicológico y social, y también cultural y espiritual. He podido sentirme bien, he eliminado un poco la ansiedad, el estrés. Me he relacionado muy bien con todos, es como si estuviera en una familia. El Tai Chi forma parte de las actividades que deben realizar pues estas personas mayores, ya tanto en edad media, edad tardía y ya personas mayores de 60 años, pues es una gimnasia aeróbica donde va a ser muy fácil para ellos poderla realizar. Y de verdad que desestresa, ayudando en la salud mental, como ya decíamos. ¿Y qué es lo que entonces se logra al final? Pues ese bienestar para optimizar la salud y la calidad de vida. Y bueno, así ganamos en vida, lógico. Esta práctica de Tai Chi pues se une a otras actividades, como es una alimentación balanceada, sana, como son los espacios a donde ellos acuden, de las cátedras de adulto mayor, es decir, específicamente las aulas donde
Vienen siendo pues espacios amigables de la, del adulto mayor, espacios de vías formales y no formales también, donde se comunican, donde ellos se ríen, donde expresan sus sentimientos, oyen a los otros, se acompañan y entonces mitigan todos estos problemas del, de la persona mayor ya, de soledad, de enfrentar ante la jubilación. La cátedra del adulto mayor, el aula específicamente donde trabajamos, ellos primeramente hacen ejercicios tai chi y después entonces se incorporan al aula, donde aprenden todos estos saberes. Ahora en estos momentos estamos trabajando las manualidades. A punto de queda de partida, de por ejemplo manejamos la Agenda 2030, un espacio disponible, o sea, importantísimo para nuestra sociedad. Y estamos tratando el reciclaje de los materiales, estos pomitos que se botan y que los abuelos los reutilizan y son útiles en el hogar y propician el trabajar en esto, en la Agenda 2030 reciclaje. Cada vez que tengo un tipo de malestar producto de mis dolencias, sé hacer el ejercicio necesario para sentir mejor, para soportar el dolor, para poder caminar. Ya camino distancias. Ya hago determinadas actividades en la casa que antes no las podía hacer. Y me siento muy bien, casi que rejuvenecida con mis 76 años que tengo. Y eso se lo debo a las actividades que he hecho aquí en el Tai Chi, a los ejercicios que el profesor Lino que los hace teniendo en cuenta los problemas de salud y la patología de cada compañero aquí. Me ha aliviado mucho y sugiero y recomiendo a todo el que tenga algún problema de salud determinado que asista a nuestra actividad del Tai Chi, que se va a ver que se siente rejuvenecida y sobre todo la integridad social se va a sentir útil no solo a la familia, sino a la sociedad también. Se le denomina ejercicios terapéuticos tradicionales al conjunto de métodos y técnicas que utilizan el movimiento como una finalidad terapéutica modificable a cada sujeto o paciente, orientado de acuerdo con el diagnóstico médico tradicional asiático. Se encuentran dentro de estos los siguientes: Wushu, Qigong, Hatha Yoga y Tai Chi Chuan, entre otros. Se realizan diferentes ejercicios básicos, tales como movimientos individuales, ejercicios de postura, respiración y meditación. Estos sirven al aprendizaje de los principios de la disciplina para soltar las articulaciones, relajar el cuerpo entero y modificar poco a poco la postura, todo con el fin de evitar sobrecargas inconvenientes de las articulaciones. El profesor siempre nos dice, ustedes hacen ejercicios de acuerdo a la capacidad de su problema. Si me puedo agachar completamente, me agacho, si no, a la mitad. Yo al principio apenas si podía agacharme mucho, pero ya logro casi que llegar hacia abajo. Y levantar los brazos me causaba dolor, ya no, ya puedo hacer ejercicios que estaban muy limitados al principio, ya los hago bastante bien, pero nunca me exigen ni me pidan más allá de lo que mi fuerza, mi situación patológica me permite. Y eso me ha ayudado a convivir con mi enfermedad, con mis problemas de hueso y hacer lo que yo puedo hacer, lo que no debo hacer no lo hago. Y eso me ha ayudado mucho. A estos espacios llegan ellos de una forma individual. ¿Por qué? Porque ellos son los que sienten la necesidad de ser atendidos, pero siempre le orientamos que deben asistir a su facultativo, a su médico de familia, médico geriatra u otro especialista por los que ellos van aquejados, y ahí es donde en conversación, en pura entrevista médica, pues es la que se sugiere de forma individual. Es decir, que llegan a estos grupos, a esta gimnasia, de una forma individual, terapéutica y para mejorar su salud. Me obliga a hacer ejercicio. Todos los días me hace una disciplina del ejercicio, no obstante que me hace caminar, me hace respirar mucho mejor y me siento muy bien desde que estoy aquí, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social. He conocido nuevas personas de otro trabajo, jubilado, no jubilado, y me ha socializado más con otra parte de la población. Yo me siento muy bien en el pecho. Hay algo que es indispensable en nuestras aulas, terminar con un chiste.
eso forma parte casi que obligatoria, entre comillas, ¿no? De propiciar ese bienestar desde el punto de vista físico, con la práctica de ejercicio físico, psicológico, ajá, y social, por todo esto que les he dicho, de las relaciones con las generaciones más pequeñas, con la comunidad, y también la familia se invita a estas actividades finales que hacemos. Es decir, que la familia de los adultos mayores pueden venir. Y de hecho está abierto para todo el que quiera aprender a envejecer. La cátedra del adulto mayor no es solamente para el adulto mayor. Es para todo el que quiera aprender a envejecer. Algo tan importante. No se puede aprender a envejecer cuando estamos concluyendo nuestras vidas. Hay que aprender a envejecer desde que nacemos. Satisfecha desde el punto de vista físico, motor y psíquico. Sobre todo psíquico. Porque psicológicamente yo estaba muy afectada, me sentía muy acomplejada, muy limitada. Y he ampliado mi campo social, me he sentido útil en otras actividades, en la cuadra, en la zona, en todo lo que yo realizo en esta sociedad y que puedo ayudar, lo puedo hacer ahora con satisfacción y con tranquilidad. Porque sé el límite que tengo de acuerdo a la dolencia que tengo. Y sé hasta dónde puedo dar y hasta dónde no puedo dar. Y con eso me hace feliz.